tremendo. Volcó camión cargado de cajas de aceite. Vecinos arrasaron con la mercadería. ¿Y con lo que está el aceite? Claro, con los números de inflación que veníamos manejando desde el principio del programa, sobre todo en alimentos básicos, como son, por ejemplo, el aceite. Fíjate cómo se llevaban toda la mercadería luego de que este camión volcase. ¿Sí, chicos? Sí, sí, Monse, esto ocurrió en la avenida Circunvalación de Rosario, ¿sí? Cercana a la autopista que une la provincia de Córdoba con esa ciudad santafesina. Como vemos, el camión, ¿no? Pierde la estabilidad y vuelca. Y ahí es donde todos los vecinos de la zona comenzaron a sacar los que tienen el transporte de aceite vegetal. Sí, estamos viendo a la policía en el lugar y ustedes dirán por qué permiten. A ver, por lo general cuando ocurre esto, gana la cantidad de gente que llega al lugar a llevarse la mercadería. El chofer, a ver, está, la carga suele estar protegida, a ver, tiene algún tipo de seguro. Y la policía tampoco va a hacer nada para que la gente no se lleve los productos. Porque por ahí dicen, pero están robando, están haciendo. Es como algo tácito, ¿no? Sí, entre las partes. Lo que dice el camionero, el chofer, es que se le cruzó una moto por el camino, intentó esquivarla y es ahí donde perdió la estabilidad, ¿sí? Perdió el control del camión y es ahí donde cae la carga que llevaba, que tenía como destino final Chile. Acá déjame ver otra cosa. Fíjate la policía ahí atrás, obviamente. Por eso. Protegiendo, como para que no pase nada. Para que no se desmadre la situación entre los vecinos, pareciera. Ahora, déjame dudar, Emma, por lo que me acabas de contar. Que no sea un accidente, un incidente vial y que en realidad sea provocado por esta moto para lograr el cometido final. Bueno, pero estamos en el horno, si es así. Déjame pensar mal. Va a pasar otro con otra carga y va a pasar lo mismo. Déjame pensar mal, ¿no? Sí. Porque vos intercedes para que haga una maniobra brusca, pierda la estabilidad, caiga y el resultado sea este. Sí, igual yo siempre pienso mal. ¿Esto es del ingreso? Debe haber mucho olor a frito, ¿no? Cerca de Circunvalación en este momento, ¿no? Porque deben estar friendo todo y claro, si hay aceite. Con lo que cuesta el aceite. Con lo que cuesta. Son de medio litro, me parece, y era una carga que tenía destino internacional, entonces, más por Chile. Enseguida ya te fijaste medio litro, la marca. Yo soy Rita, Lita de Lázaro, y yo voy a hacer las compras ahí en Viñar, chicos, por favor. Yo miraba, digo, bueno, no sé, que ahí abajo se ve. ¿No? Medio litro, más no puedo ver la marca todavía. No sé si ustedes sí lo lograron. No. Bueno, ¿este es el ingreso a Rosario? ¿Es la Claro, en la avenida Circunvalación, ahí en el ingreso de la ciudad, y de ahí con Córdoba, la que va para Córdoba, que este teníamos destino final de este camión, es Chile. Muy cerca de ahí, perdón, rápido, muy cerca de ahí, en el mismo lugar, pero sin un video, volcó un camión con 50 vacas y la gente la faenó en el lugar. No hubo registro fílmico, pero esto fue dos horas antes de este hecho. Faenaron, era del frigorífico de Taylor, ¿vieron la cantante? Bueno, de ese frigorífico. Dos horas antes episodio. Aproximadamente. Falta sí. Uno que... La gaseosa, no hay, no hay, pero muy cerca. El de las bebidas. Alguno con ensalada. O bebida. Bueno, a ver. Quedó entonces todo, evidentemente, dentro del control de la policía para que no haya desmanes.